Me gustaría compartirte un pasaje bíblico. Bien, Sonia, te escucho. Pero si confesamos humildemente nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonárnoslo y lavarnos de toda iniquidad según su promesa. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Sí, Sonia, muy bonito el pasaje bíblico. Lindo. Sí, habla sobre el pecado, este pasaje bíblico. Sí, Sonia, pero el pecado de la carne, eso no puede ser. Cuando, a la edad que ustedes tienen, cuando son jovencitas, de repente cometen errores, hija, cometen errores y tú tienes que tener mucho cuidado con eso. El pecado de la carne no puede pasar antes del matrimonio, no puede suceder eso. Ah, ya sé a lo que te refieres. Estás hablando de mis escritos, ¿verdad? Bueno, pues eso no me convierte en una pecadora. Ahora que lo mencionas, te voy a leer un texto que tú lo has escrito. Y de verdad, no entiendo, Sonia, no entiendo. Dice, en mis caricias, amado mío, se desnuda la santidad. El amor es un abrigo a diario. Tu cuerpo y el mío estrechándose. En mi boca de fresa está este anhelo. En el templo de nuestros cuerpos, ternura y pasión, gravitante. A veces estoy como un volcán en tus manos. Sonia, siempre ardiente y estallando de amor y placer. Oh divina gracia, es el manjar de la entrega. Y no voy a seguir leyendo, no voy a leer más, porque me da vergüenza. Tú predicas la palabra de Dios y escribes estas cosas. Mira lo que escribes, a mí de verdad me horroriza, me avergüenza ver, el escuchar todo esto, leer todo esto. No entiendo. Pero eso no es pecado. Lo haces también con tu... Es mi enamorado. Se llama Jorge. Y lo que usted está leyendo se llama poesía hipocondriaca. Y no es pecado, hermana. No, Sonia. Tú no puedes seguir escribiendo esas cosas. Tú eres una chica que está pegada a Dios, que lee la Biblia, que siempre está haciendo cosas buenas. Tú no puedes tener esos pensamientos, no puedes... En tiempos antiguos, ¿sabe Dios qué te hubieran hecho? Te hubieran pedreado, te hubieran volcado. De verdad, no, Sonia, no estás mal. Mira, te va a pasar lo mismo que le pasó a la religiosa Juana. ¿Sabe Dios qué te puede pasar, hija? Yo estoy preocupada por ti. No puedes estar escribiendo esas cosas. Esos pensamientos que tienes, Dios mío. Ay. Ya, Juliana, ya, basta. Nada de esto va a pasar, Juliana. No tiene nada de malo el escribir un poco, el hacer poesía, el hablar sobre el amor, las caricias, la unión de las personas. No me va a pasar nada de malo. Además, hay muchos escritores famosos hoy en día que escriben sobre tantas cosas que piensan, sobre tantas cosas que sienten. ¿Qué me puede pasar? Soy santa, sí. Y también soy una poeta. Una poeta que se esfuerza tanto, tanto por sacar cosas que tiene dentro.
arriba hay un universo de estrellas que son testigos en la noche o en el crepúsculo al desatarse la envolvente magia del deseo. Hay un camino santo en tu encuentro y el mío. Tu corazón es mi corazón. Tu piel es mi piel. Dios es sexualidad abrazándonos. Dios es santidad y bendición. En la unión de los cuerpos, cuerpos amándose, besándose, acariciándose. ¿Otra vez con tus escritos? ¿Hasta cuándo, Sonia? No me digas que esas cosas que escribes lo haces con tu enamorado. ¿Otra vez? No entiendo lo que quieres decir. Cálmate. Solo son unos escritos y ya. ¿Cómo no me voy a asustar, Sonia? Mira lo que escribes. El amor es un orgasmo. Dios mío, no tiene horarios previstos. También ahí radica la santidad de un puro amor bendito. Todo amor es una bendición del Creador. ¿Cómo puedes decir eso? Soy confesora al amarte. Soy patrona cuando te deseo. Y hacemos el amor. Pura poesía. Dios, qué vergüenza. Me siento avergonzada, Sonia. Todo lo que escribes es pura pornografía. Eso es pornografía. Eso no es un poema. Juliana, cálmate. Cálmate, por favor. La poesía no es así. Soy una santa, una diosa enamorada. Soy una santa cuando nos unimos para hacer temblar la tierra y el cielo. Soy una santa porque soy poeta. Soy una santa erótica. Porque hay plenitud en cualquier instante en el tiempo. El tiempo nos favorece haciéndonos cómplice. Porque hay magia, amor, ternura, canto. Este está más loca que una cabra. Hechizo, dulzura, fe, pasión. Todo amor es un acto de santidad perpetua como el amor. ¿Qué va a pasar con la esta muchacha? La santa erótica ama el matrimonio, que se denomina la unión de los cuerpos. ¿Santa? ¿Santa? Como tú lo dices, la santa erótica serás. Con tus mañoserías que escribes, de verdad me das vergüenza. ¿Cómo puedes escribir esa cochinada? Para mí eso no es poesía. Dios te perdone, hija. Dios te perdone. Ay, tienes razón. Así se llamará mi poema. La santa. La santa erótica. Y no es pornografía. Es poesía hipocondriaca. Toma tu poesía. Toma, para mí es una porquería tu poesía. Yo voy a orar por ti, por tus pecados. Pecadora, pecadora, eres una pecadora. No me importa lo que digan. Yo soy una santa.
una santa erótica. Ya leo el respeto y amor que siento por ella. Qué alegría escucharlos. De verdad, Sonia, yo te debo unas disculpas. Yo no sabía que existía esta poesía y estaba confundida, equivocada. Pero qué bonito, ahora veo las cosas diferentes. De repente la crianza que hemos tenido anteriormente pensábamos que todo era pecado. Pero veo que su amor es limpio, puro. Y de verdad les doy, de todo corazón, les doy mi bendición en esta unión. Pero quiero saber para cuándo será la boda. En diciembre. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Pero queremos que sea la madrina, pues no ella. Sí, claro. Para mí sería un honor. Y podemos invitar a Héctor Marrero para que me acompañe como padrino. ¿Qué les parece? Claro, me parece buena idea. Sí. Oh, encantada, yo feliz, feliz. Bueno, así va culminando nuestra historia de amor. La santa erótica ama el matrimonio. Me encanta, me encanta. Y yo voy a empezar a escribir también poesía erótica. Ya entendí de qué se trata. Ya lo entendí. Ahora sí, ya veo las cosas diferentes. Los felicito, chicos. Te felicito a ti.